La industria alimentaria en el municipio de Medialuna se nutre de hombres y mujeres con una alta responsabilidad para desempeñar sus funciones como dulceros, dependientes, panaderos, a pesar de las carencias que hoy impone el férreo bloqueo económico y comercial a Cuba. Sacarle el mayor provecho a cada jornada, el principal compromiso de estos trabajadores. Hacemos lo mejor posible porque salga bien la producción, luchamos porque se venda, ¿viste? Que es una de las cosas importantes, la venta, y trabajamos por la materia prima que salga y que siempre haya para poder seguir trabajando. Compartimos ideas entre todos los trabajadores para que el trabajo sea igual, o sea que si le sale bien un turno, al otro tiene que seguir igual. Y así desempeñamos el trabajo diariamente. Lo primero que hay que tener es amor al trabajo, ¿sí? Porque yo tengo las mismas condiciones que tiene todo el mundo. Y yo lo que sí me esmero es que el pan salga con buena calidad. Llevo casi 20 años aquí. No le voy a decir que no he recibido quejas, pero las mínimas, ¿vio? Y porque yo siempre me esmero en que el pan quede con buena calidad. La industria alimentaria en el municipio de Medialuna la conforman unos 15 establecimientos distribuidos en los consejos populares, entre ellos panadería, dulcería, la fábrica de conserva, la galletera y el lácteo, todas activas gracias a la creatividad de sus trabajadores para mantener en funcionamiento la vieja maquinaria industrial, cumplir la mayoría de las producciones físicas y elevar el nivel de satisfacción del pueblo, su principal compromiso. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.